Bueno, vamos a ver qué pasa. Enseguida les voy a contar lo del conductor, pero hoy, hablando de casamientos, decía, nos encontramos con Coti Sorokin, nuestro nuevo amigo. Nuestro amigo íntimo. Hemos ganado un amigo este año, se están yendo a España allá con Cande, tienen varios recitales y en un tiempito vuelve. Vamos a ver qué nos dijo Coti sobre el casamiento y todo lo que se comentó. Hola, amigo. Bueno. ¿Cómo andás? ¿Te pongo un abrazo? ¿Te pongo? Felicita. Me agarraste sacando la basura. Te pido disculpas por eso. Pero pará, no. Yo cuando salgo la basura estoy indesado. Vos estás facherísimo. No, con los... no. Estás re facha. No, zorro, que... no. Eso, vos me decís eso para que te dé la nota. No. O sea, guacho. No, te juro que no. De verdad, bueno, gracias por tu... No, gracias por tu pelea. Felicitaciones en serio porque dieron un lindo paso y por todo el amor que se vio en ese encuentro, que si bien se hace una estuvo fiesta, lindo, pero es un poco el resultado de del amor. Estuvo re lindo, un hermoso festejo y nosotros estamos felices. Nos estamos yendo ahora en un ratito a Madrid, así que estamos con preparativos. Con preparativos, a full. Sí. Contame cómo viviste la fiesta, digo, nervios, ¿qué te pasó a vos? Porque Marcelo estaba re nervioso, no paró de llorar. Estaba muy conmocionado, sí, todos estábamos conmocionados y emocionados, pero a la vez relajado, porque lo veníamos como ahí, como laburando y lo pudimos disfrutar mucho. Toda la ceremonia, la fiesta. La fiesta fue alucinante porque había, viste, cuando se juntan la familia, cuando se juntan amigos y amigas de diferentes, gente que vino de España, con, no sé, amigos de mis hijos. Y claro, con, amigos de tus ¿viste? Hijos. Bueno, había toda una mezcla de gente y hermoso, lo pasamos muy bien. ¿A vos en qué momento te encuentras? Porque volvés a dar un paso que tiene que ver con la formalidad, si se quiere, pero es el... decir, me caso, tenés tus hijos ahí, me decías recién, viéndote ellos, a vos. Bueno, ellos fueron los testigos, ellos, cuando le propuse ser testigos, estaban felices. ¿Ah, sí? La adoran a Lele y Lele adora a ellos, así que todo muy hermoso. ¿Y Marcelo se quedó dormido en la fiesta? No, en la fiesta no, lo que pasa es que lo fue a llevar a Lolo a dormir. Y, tac, esta infidencia. Y quedó ahí. ¿Quedó ahí? Sí, sí, quedó dormido. Se durmió antes que Lolo. Pará, Coti, bueno. Una cosa, ¿verdad? En un momento estaban todos diciendo, che, Marcelo, ¿dónde está Marcelo? ¿Dónde está Marcelo? Y vos... No, lo que pasa es que la casa donde dormíamos quedaba alejada. Claro. Y se fue a llevarlo a Lolo y dice que él se durmió antes. Se despertó como a las 3:30 y yo dije, no, voy a volver ahora toda cara de dormido. Tiene razón, yo hubiera hecho lo mismo. Me decía un poco, me dijo que estaba como tenía que hacer la caminata, ¿viste? Y vos recibirlo. Él siente como que es una entrega que le atravesaba todo. Bueno, es una. Es un poco. Me decía, entre comillas, no es que es una entrega que uno entrega, pero digo, como que decís, bueno, ahora sigue Lele con Coti. Es un símbolo, es un símbolo. Nosotros formamos una familia ahora, tenemos nuestra libreta de familia y es un símbolo, pero no. Lele, ella toma sus decisiones y se entrega a ella sola y yo me entrego solo y cada uno, somos todos grandes y sí decidimos juntos eso, formalizar esta familia que estamos armando. ¿Quieren ser papás algún día o es sí, algo...? Puede ser, sí, puede ser. ¿Tienen puede ganas? Ser. Sí, tenemos ganas. Qué lindo. ¿Se van a España? ¿Se quedan un tiempito porque por sí. laburo tenés que ir? ¿Se tengo, quedan...? Tengo unos conciertos. Después vengo en abril unos días, pero creo que Lele se quiere quedar allá, así que allá. Vengo creo una semana a hacer unos conciertos acá. ¿Ah? Y después vuelvo allá. Y ahí nos tenemos que ir a algún lado, nos queremos ir a algún lado de luna claro, de miel. Sí. ¿Cambia algo? Viste que siempre es un tema universal. Che, somos noviazgo largo, eso, o nos casa, ¿no cambia algo, Marcelo? Decías, sí, ¿cambia sí, algo? Para mí sí. ¿Qué para mí sí. Para vos? Yo es la segunda vez que me caso, para mí es algo lindo, es como... Como apostar a eso, a comprometerse a largo plazo con un proyecto, ¿viste? Sí, sí. Y que hay cosas que te unen, que va más allá de decir, bueno, vivimos juntos, lo que sea. Claro. Sean papel, o sea, lo que sea, pero hay un compromiso ahí lindo que asumimos los dos y que los dos elegimos libremente tomar. Me encantan, porque hemos tenido algunos encuentros en otros momentos en ese noviazgo pero hermoso. Ahora me agarrás así, saliendo de casa... Mirá, en chancletas, cualquier cosa, en ropa y un poco más en un calzoncillo. Escúchame, te veo muy amo de casa, ¿eh? Yo recontra amo de casa. Recibiendo, cocinando, sí, te veo en sí, esa. Yo estoy todo el tiempo, sí, me encanta, me ¿es encanta. Un tema cuando hablado estoy con de gira,
No. Cuando yo no estoy de giras, me encanta estar en casa. Claro. Cocinar, hacer las compras, ir a la verdulería. Me dijo la gente del barrio, sos muy tranquilo, copado, amable, sencillo. No estoy chusmeando, guacho. Y poquito las vecinas, viste cómo. No debo nada a nadie. No debes nada a nadie. Es muy simpático el chico, me dice, mira que eso allá y está. No, yo salgo, manguereo la vereda. Hubiera estado lindo agarrarte ahí barriendo un poquito. O sea, guacho, ahora no sabe cómo. No, sí, reconecto. Bueno, me encantan los finales felices. Gracias. Me digo porque hemos hecho otras notas y me encantan los finales felices, gracias, quiero decirlo. Muchas gracias. Bueno, y un beso grande. Que se te haya dado esto. Bueno, gracias. Gracias, chicos. Chao, chao. Bueno, ahí estaba Coti, que se va en España, vuelven. Sí, simpático. Y muy simpático. Muy simpático. Muy simpático. Tiene las uñas igual que el Tirri, negras. O el Tirri le copió las uñas, no sé. ¿Cuál de los dos? ¿No se van de luna de miel? ¿Te dijo algo, Marcelo? No, se van directamente a Madrid. Yo no sé si... Ella le encanta vivir en Madrid. Cande se quiere. ¿Por qué él dijo? Ah, ¿se quiere quedar allá? Ella se quiere. De hecho, él creo que en algún momento vuelve y ella se queda allá. Sí, ella eso dijo en la nota. Dijo eso en la nota, sí. Pero a mí me lo había comentado cuando dijo hablé. Que viene una semana, hace unos conciertos y acá. Después ven si se van de luna de miel. A Madrid. Él está como muy instalado ahí con su laburo. Ah, le va bárbaro. Acabando, sí. Y a ella le gusta mucho estar allá. Son euros. Muy contentos. Es muy lindo vivir en Madrid. Es divino vivir en Madrid. Hay lugares que no son cómodos de vivir. Justo a Madrid está re para mí. Sí, está muy bueno. Sí. Lindo. Bueno, y son parte del reality de Tinelli también, porque algunas cosas aparecieron. Ya lo terminaron de grabar, ¿no? ¿Todo? Sí. Me parece que terminaron ayer o antes de ayer. Sí, terminaron. Sí. Y ahora empieza la etapa de edición. Creo que Marcelo me había dicho julio, si no me equivoco. Ah, oh, ya. Bueno. Junio, julio. Sí, es para este año. Obviamente son... Ah, ¿ya sale este año? ¿No sí, el año sí, que sí, viene? No. Es para este año. Tengo entendido. Wow. Y finalmente no entró el casamiento, que era... Una de las ideas, el casamiento iba a entrar, pero bueno, ¿sí? Se ve que los chicos no quisieron. No, digo que no entró porque no había una sola cámara ahí adentro. No, el día igual debe haber sido decisión pero, de ellos, no, porque no es. No sé, el día posterior estaban grabando, que creo que fue el domingo o el lunes que estaba Lele. Y habrán grabado la cena y seguramente pondrán imágenes porque había cámaras en el casamiento que obviamente grabando. El post grabaron también. Van subiendo ellos a cuenta gota fotos. Tienen las que pedí del Instagram de hoy Coti subió, Cande también. Fue subiendo Garpa algunas. Siempre en Los Montaner, un capítulo entero muy bueno, fue el casamiento de Steffi Ríos. ¿Vos viste la serie de Los Montaner? Me encantó la serie de Los Montaner. Dios mío. Me bajé una vez los capítulos en el avión y la vi completa y me pareció muy buena. De verdad, como... Pero te encantan queriendo esas, a la familia. Esa serie, esas dos, sí, las de biográficas. ¿Pero buena en qué sentido? ¿Porque dice algo interesante porque o porque te muestran la vida un montón de cosas que hacen en su día a día? Son una familia. Le hacen un cumple sorpresa a Marlene en un barco, le hacen el baby shower a la panza de Baluna. Lo mismo, pero está muy bien. Mirá que yo consumo basura, pero... Como que querés ser amiga de la familia. No, porque querés que te inviten a la casa de Miami. Chicos, tampoco todo es porque querés que te invite a la casa. Claro. No, no, es una nota como periodista, no necesito. Pongan las fotos de Coti, del Instagram de Coti, que son originales, no sé si las vio la producción, que muestran un poco más el salón. Estas ya las vimos todas, los novios. Muestran un poco el salón, la disposición de las mesas. Se ve un poco más lo que fue la fiesta. No sé, la fiesta en sí. Hermoso, porque me parece que estuvo subiendo la revista Caras. ¿Tenían no sé, vendida sí, la tapa? Me parece que algo sí, debe haber comercialmente Caras, hablando. Porque hay un montón de fotografías que subieron ahí en Caras.